fuera. Bueno, amigos, esto acabóse hasta la próxima vez que nos veamos en otro evento. Estamos, ya sabéis, en el Palacio de Deportes de la Villa de Jovellanos, en Gijón, Asturias, la capital del Principado, la capital de la Costa Verde, la capital de todo Gijón y mucho Gijón. Entonces, por eso estamos aquí, porque hay boxeo y boxeo del bueno, ¿eh? Hubo unos buenos combates. Me despido de todos vosotros, José Camaronín, y hasta el próximo evento en que nos veamos. Salud y suerte para todos. Acordaros que mañana lo podéis ver todo con entrevistas en todas las redes sociales, en internet. Cuando veis y al público abandona el local, se marcha, esto ya se acabó. No, todo muy entretenido, todo muy bien. Felicidades, Néstor, felicidades a la organización. Vamos a conocer el veredicto final de este combate. Vencedor a los puntos. Para él que quiere dirigirse a todo el público presente. Nada, una vez más, como siempre, a los laureados.
gracias. A ver, Pablo, sí, ¿cómo estás? Pablo, ¿qué tal, Pablo? Que, en primer lugar, felicidades. Gracias. ¿Cómo estuviste? ¿Cómo estuviste? Te vi muy tranquilo ahí en la el ring, que ¿no? No me vi muy bien, por eso no metí mucho ritmo. Pero bueno, dominé así un poco más en la distancia, manos rectas y pero ahora que pasaron los asaltos, puntuar y listo. No, yo te vi tranquilín, te vi con muchas maneras. Sin meter ritmo, que era lo que veníamos a hacer y al final no pude. Hace dos semanas estuve un poco enfermo y bueno, me pasó un poco factura, no metí mucho ritmo. Pero bueno, pero satisfecho bien, con todo lo que estuviste haciendo. Contento, una victoria más. Dime. Una victoria más y a ver si pronto ya cae algo gordo. Oye, cuéntame un poquitín de la preparación, ¿cómo la llevaste todo esto? Preparación muy bien, muy dura, estoy en mucho sacrificio, la dieta y correr y lloviendo y de todo. Sí, pero este satisfacción es así también merece esto la pena, ¿no? Merece la pena, amigo, claro. Los amigos que los tienes aquí de todos, Y la familia y todo, eso y es. Claro, qué guapo, oye, venga. Enhorabuena, gracias. Pablo, gracias. One of those blue days, you're alone again. Locked up the door into your room and left a message for your friend.